Buen día. El día de hoy el maestro Trejo nos ofreció una entrevista sobre el periodo de 1958 al 1970 con los presidentes Adolfo López Mateos y Díaz Ordaz. Hablaremos sobre la economía, desarrollo y claro, tocaremos un poquito el punto del 2 de octubre. Obrador, que tiene que ver con la historia política del principio del siglo de este país. Entonces, hablando de historiadores, les voy a hablar de un libro de Enrique Krause que se llama La Presidencia Imperial, porque dice cosas muy importantes. Voy a empezar con Díaz Ordaz. Díaz Ordaz se le estigmatizó por el 2 de octubre precisamente, por la matanza de los estudiantes. Pero el promedio de la tasa de crecimiento durante Díaz Ordaz fue de 8% anual, Hubo aumento real de salario. El aumento real será para que se den, para que se ubiquen. El salario actualmente en nuestro país está, vamos a fijarlo en 60 pesos, que es un poco exagerado. 60 pesos alcanza para menos de 5 litros de leche. Cuando Díaz Ordaz era presidente de la República, el salario era de 28.50 y alcanzaba para 29 litros de leche. Primera gran diferencia. Entonces, voy a incluir a López Mateos porque creció la economía, me preguntó el compañero. La política económica que caracterizó estos dos sexenios es una política que se conoció como el desarrollo estabilizador. Y se logró precisamente altas tasas de crecimiento de hasta el 10% por año. O sea, crecía 60% la economía. Lo mismo fue con Díaz Ordaz. Si Díaz Ordaz hubiera eludido el 2 de octubre, hubiera pasado a la historia como uno de los mejores presidentes del país, igual que López Mateos. Entonces, ¿qué permitió el desarrollo estabilizador? Lo permitió las condiciones externas y las condiciones internas de la economía. Entonces hubo un crecimiento económico que no quiere decir desarrollo económico. Un desarrollo económico implica, además de un crecimiento de la economía, un bienestar social para la población, que no ha habido menos en los últimos tres sexenios. Otra cuestión, el principal problema de este país es la concentración de la riqueza, ¿sí? Y paradójicamente, conforme pasan los sexenios, la concentración de la riqueza es cada vez mayor. Por ejemplo, cuando Díaz Ordaz, para no exagerar, los datos precisos no los tengo en la memoria, no sé si es un error, pero más o menos el 27% de la población se apropiaba del 40% de la riqueza. De todo lo que se producía, el 27% se apropiaba del 40%. Con López Mateos, a lo mejor el 30% se apropiaba del 35%. 2012, el 2%, el 7% de la población se apropia del 60% de la riqueza. Tome nota porque este dato es importante. Entonces, apropiación de la riqueza o la concentración de la riqueza en pocos ciudadanos mexicanos o en pocos habitantes de la República es un problema que se ha recrudecido y que era menor con Díaz Ordaz y que era menor con López Mateos. Okay. ¿Sí? Entonces, o sea, lo que usted nos dice es que si eliminamos el 2 de octubre hubiera pasado a ser uno de los mejores presidentes. Ahora tome nota, le dije a Enrique Krause en la presidencia imperial, dice lo siguiente: Díaz Ordaz fue un estudiante de pocos recursos. No tenía recursos que iba a la librería que está en los portales de Puebla, que todavía existe, y le pedía al dueño los libros prestados y se ponía a leerlos en la noche en los faroles de los portales y se los regresaba íntegros. ¿Qué les parece? Entonces, eso es parte. Entonces, a Díaz Ordaz lo dibujan como un mijo con una bayoneta por el 2 de octubre, ¿sí? No tiene justificación ni nada, pues sí fue un error definitivamente, ¿verdad? Pero les voy a decir algo, un gran historiador, que además teórico de la política es Maquiavel, ¿sí? Maquiavel hubiera aplaudido a Díaz Ordaz, ¿sí? Porque la política no se tiene que evaluar en términos maniqueístas. Ojo, yo repruebo el 2 de octubre, lo repruebo. Pero Maquiavelo, fíjese, eso se lo digo a mis alumnos porque se conoce poco. Tiene un texto que se llama
la vida de Castruccio Castracciati. Y dice que hubo una persona que era afortunada, que quería ser príncipe. Príncipe quiere decir principal o principal gobernante. Y él invita a los otros que querían ser príncipes a una comida y les regala alhajas. ¿Y qué creen que hace? Los mata a todos. ¿Saben qué dice Maquiavelo y está escrito? Como una obra de reconocerse de un buen príncipe. No estoy diciendo que los gobernantes tienen que ser Maquiavelo, porque además no saben, a lo mejor ni lo han leído. Pero el problema de este país es la concentración de la riqueza, la mala distribución de la riqueza, la corrupción de los gobernantes, y aquí meto a todos los partidos, ¿verdad? La complicidad entre los partidos. Y claro, como usted había dicho, aquí no se ha puesto atención a un desarrollo económico, a un crecimiento, ¿verdad? Como cuando algunos, porque esto es importante, economía quiere decir administración de la casa, ¿sí? Entonces, hagan de cuenta que tiene ustedes un hermano que tiene muchos ahorros, pero no les da nada, ¿verdad? O un papá que se gasta todo y no distribuye. Eso es lo que les podría comentar. Sí. Ok, entonces lo que usted, en pocas palabras, para concluir esto, nos entiende que hemos ido, la manera que hemos ido de que estamos en una estabilidad, por así decirlo, a un... O sea, que fuimos en picada. Sí. El crecimiento económico ha ido para abajo, pero pongan atención, paradójicamente este país es muy rico. El Producto Interno Bruto son 1,500,000,000,000 de dólares. Tomen nota. Díaz Ordaz, pues, una economía pequeña. Este país, su Producto Interno Bruto, es decir, la suma de bienes y servicios que se producen en el país, es de 1,000,000,000, tomen nota. 1,500,000,000,000 de dólares. Algunos dicen que son trillones o millones, pero los números así es. Y claro, hay crecimiento económico, pero hay una concentración excesiva de la riqueza. Del 2%. 7%, no digo, aquí sí me critico porque pierdo el dato, pero vamos a dejar un 5%. Se apropian el 60% de la producción. Usted lo puede checar para alimentar la nota. Checamos esos poquitos y ya leemos el libro. Ok, bueno, sí, muchas gracias. De nada, mi nombre es Pablo Trejo Romo y me voy porque tengo que darle. Okay.